A partir del 17 de agosto, la oficina de la Profeco en Veracruz reabrió sus puertas luego de permanecer cerrada 3 semanas por el brote de contagios de COVID-19 que se registrara entre sus empleados. Aquí la nota. Bruno Rodrigo Fajardo Sánchez, director de la zona Golfo Centro de Profeco, dijo que están laborando con el 30% del personal y bajo las medidas de higiene que exige la Secretaría de Salud. El funcionario mencionó que desde el pasado lunes 17 de agosto reanudaron labores luego de haber realizado una serie de sanitizaciones de las instalaciones. Si bien las instalaciones permanecerán abiertas en los horarios ya establecidos, Fajardo Sánchez pidió a la ciudadanía a seguir realizando sus quejas a través de la página de profeco.gov desde el personal. Posteriormente dará una respuesta vía telefónica con la finalidad de evitar aglomeraciones en sus instalaciones y posibles contagios de COVID-19. De preferencia que lo hagan vía internet, a través de la página de profeco.gov. No hay necesidad de que vengan directamente a interponer su queja. Lo pueden hacer a través de la página, sin necesidad de que vengan, y ya nosotros les avisaremos por teléfono en cuánto tiempo se llevaría la audiencia. También se puede hacer vía telefónica, pero sí les pedimos que nos traigan la documentación que se solicita. Explicó. Las instalaciones de Profeco están ubicadas en la avenida Salvador Díaz Mirón, número 2880, fraccionamiento moderno, donde se están atendiendo en un horario de 9 de la mañana a 15:30 de la tarde. Concluyó que en la actualidad están laborando alrededor de 12 personas que previo a la reapertura de las oficinas se realizaron la prueba y salieron negativos de COVID-19. Mientras tanto, se estará atendiendo únicamente a la persona que presente la queja con cubrebocas. Se le tomará la temperatura, gel antibacterial y mantener la sana distancia. Y bien, pues para mis paisanos ya está el aviso de que la Profeco está laborando y que ya se encuentra libre de COVID-19. Hasta la próxima, amigos.